Por el post, tengo unas cosas. Aquí está más o menos bien, en general, muy bien los gráficos, o sea, los gráficos fantásticos. ¿Eh? Aquí lo que es que habéis reducido, me da la impresión, la letra en algunos objetivos. No están mal los objetivos. Está todo por encima de 32. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. Está todo por encima de 32. Bueno, sí, pues parece aquí, pero no sé. Pero de todas formas, lo que iba a decir, que en general está bien, pero hay dos o tres cosillas que habría que... A ver, mira, oye, lo del 45. Min a lo mejor no tienes que poner, sino 45.00, lo que sea. Pero es que no habéis puesto el tiempo dentro de objetivo. Vale. No habéis puesto el tiempo dentro de objetivo. Igualmente lo que falta es que dentro de las características esas, algunas cosas, pues pones material estándar, vale, muy bien. Pero luego no hace falta justificarlo. Pero no habéis justificado lo del peligro de lesión, el gasto energético, la intensidad, o podía haber puesto también, por ejemplo, lo de la edad. Y luego esto está fantástico. O sea, que está fantástico. Y a lo mejor pienso que en vez de eso, ponéis un poco más pequeñas acciones de juego, a lo mejor daba tiempo entre la otra y esa y a justificar un poco mínimamente. Ya, no, pero yo. Quedaba más visual. Ya. Sí, sé lo que dice. Pues ya está. Me parece bastante bien y desde luego los gráficos están fantásticos. ¿Eh? Muy bien, Adriana. ¿Quién lo ha hecho? Estuve con los jugadores. Vale, vale. Bueno. Bienvenidos. El gran Andrés Pagliari nos ha seleccionado como candidatos a sucederle. Y a Adriana, María y a mí como sus consejeros. Este es uno de los mejores ladrones de la historia porque en 1976 ejecutó el robo del siglo contratando a 20 personas y entrando en la cámara corazada de uno de los bancos más grandes de Francia por el alcantarillado de Niza. ¿Vale? Fue encontrado y procesado, pero en el juicio saltó por la ventana y se escapó con un motociclista. No fue encontrado hasta su muerte. Entonces, uno de los mejores ladrones de la historia se ha seleccionado para sucederle como las mejores bandas de ladrones de hoy en día. Que son... El equipo blanco son Ocean's Eleven. ¡No! El equipo negro son los cuatro jinetes de Ahora Me Ves. El equipo rojo es equipo Toretto. ¡Oh! Y el equipo azul son Yamakasi. ¡Uy! Es una banda de parkour. La primera banda de parkour. Entonces, el reto que se ha propuesto es el siguiente. El equipo, la banda, que más objetos robe a los otros equipos, porque todos los equipos juegan a la vez, es todos contra todos, durante 3 semanas, representadas por 3 partidas de 8 minutos, gana. Después de cada semana, cada partida, los consejeros contarán el número de objetos robados, representados por los conos dentro de cada área, de cada campo, y revisarán las cámaras de seguridad para contar sanciones, porque nos vamos a regir por el código de los ladrones, que ahora explicaremos las normas de cada partida, ¿vale? Si por cada 2 sanciones, por cada 2 sanciones se quitará un cono al final de cada partida, porque una sanción, o sea, aquí sabemos que se cometen muchas sanciones y va a ser demasiado, y más sanciones era como decir, bueno, venga, comete sanciones. Entonces, pasamos a explicar las normas de la primera partida. En la primera, durante toda la partida, tanto la primera ronda, la segunda como la tercera, se pueden pillar de dos maneras, tanto tocando, que en la primera partida se puede tocar en cualquier parte del cuerpo al contrincante, como dando con un balón de goma espuma. En caso de que te pillen, tienes que ir en cuadrupedia hasta la zona donde están las picas aquellas en los conos, y si te dan con el balón de goma espuma, que subir a la grada, que voy a estar yo arriba, y dar una palmada, y ya seguir jugando. Vale, pero, o sea, solo se puede pillar dentro de los campos, ¿vale? Solo se puede pillar dentro de los campos. O sea, cada campo está asignado a un equipo. Y tenéis los carteles indicando el campo de cada equipo, ¿vale? Y también solo te pueden dar con un balón de goma espuma si estás dentro del campo. ¿Para qué? Para evitar que la defensa se quede aquí mucho esperando a pillar, y si un contrario te da desde fuera con un balón, tienes que ir a subir a las gradas, ¿vale? Y si te pillan, si uno de los que está defendiendo pilla a uno que ataque y te intenta robar, no tiene que ir en cuadrupedia, tiene que ir hasta aquí y allí hacer cuadrupedia de un cono a otro, ¿vale? Que ahora estará Adriana vigilando e indicando lo que hace, ¿vale? Bien. Eso.
se pilla, la primera partida, se pilla cualquier parte del cuerpo y si te dan balones de goma espuma, subes a las gradas y le chocas a uno de los organizadores que estará arriba. Entonces vamos a tener unas fichas para apuntar cada sanción. Cada sanción que se vea se va a apuntar, no se va a comunicar. Vamos a ver una sanción y la vamos a apuntar con un palito. Y al final se van a contar palitos y eso van a restar los conos que queden. ¿Cuánto tiempo me va a entrar la forma de...? Lo que quieras. Ah. Si te dan con balón... Tienes que ir... No, pero pillando. Tú atacando puedes darle a un defensa. Belén. Claro. Yo atando. Quiero robar este gol. Le doy a un defensa. Se tiene allí. Y los defensores de suelas. No, los defensores pillan. Otra cosa. Cuando los defensores tenemos balón y los defensores. O sea, si te pillan, los defensores con el balón, pues te pueden dar. Es que todo el mundo va a sacar de defensores. Si te pillan, los defensores. Si tú estás acá, eso es la primera parte. Espérate, espérate. Vale, me tira un balón. Bueno, puedo usar. Cuenta como pillar. O sea, si te, tienes que esquivar el balón, si te da, se lo coges, también subes a las gradas. Otra cosa, cuando tengáis un cono, no puede, si os tocan o pillan, da igual. Podéis, una vez tengáis el cono. Una vez tengáis un cono, no te pueden hacer nada. Si te tiran el balón y lo coges, ya, tienes que esquivar. No te puede. Vale. ¿Tenéis alguna duda? Vale, cada uno busca su campo. En el armario no está, Andrés. En el armario no está. Un mandito le va dando. Oh,
Oh!
aunque sea como jugador. Eso es lo que pasa, que está bien lo que dices, que si no se escucha. No, no, no. Yeah.
Thank you.
Me gusta pasar. Pasa de aquí, ¿no? Vale, chicos, ahora es la tercera ronda. Igual, ya solo se puede robar un bono.